Vaya, vaya. Bonita colección de basura, la que vinimos a encontrar aquí. Si no fuera porque el homicidio, de cualquier manera, no deja de ser un delito. Tendríamos que darle las gracias a las personas que hicieron este trabajo. Llévenselos. Y quiero inmediatamente un informe sobre el forense y de balística. No lo olviden. Está limpio, señor. Espósenlo. ¿Qué? ¿Ya te acordaste de algo? Ya le dije que no sé nada. El informe de balística dice que todos los que murieron fueron heridos por balas de cuerno de chivo. Por el mismo cuerno de chivo. Y los que te conocen dicen que es tu arma preferida. Dicen. Usted no puede encarcelar a alguien por lo que dicen si no tiene pruebas. Y usted no tiene ninguna prueba en contra de mí. ¿Por qué la trae conmigo, Santoyo? Tú no me importas. Tú no eres más que un mandadero. Los que me interesan son los que están detrás de ti. ¡Tus jefes! Entonces agárrelos a ellos. Los voy a agarrar, te lo prometo. Y te voy a hundir junto con ellos. Por ahora, lárgate. Ya te llegará tu hora. Déjalo libre. No tengo la menor duda de que el tal Fidel, detrás de la fachada de un hombre de negocios, está metido hasta las manos en el narcotráfico. ¿Por qué no consigue una orden de cateo y revisamos sus propiedades? O un orden de arresto y lo interrogamos. No es tan fácil. Tiene conexiones y negocios con personas de alto nivel político. Lo que quisiera saber, si también a los políticos los tiene involucrados en todos estos negocios chuecos. ¡Maldita sea! A veces pienso que estoy jugando el papel de estúpido en toda esta comedia de policías contra narcotraficantes. Nada es como antes. Ahora el tráfico de drogas están involucrados grandes industriales, políticos, diputados, senadores y hasta gobernadores. Lo único que me alienta a seguir en este trabajo es que el licenciado Navarrete se comprometió públicamente a que nadie estaría por encima de la ley, sin importar jerarquías o apellidos. Y yo creo en él. Es un hombre honesto. Yo tengo que ir a firmar unos papeles en la oficina. Cuando salga Antonio, síganlo a donde vaya. Yo quiero saber todo lo que hace. Sí, señor. Cuando salga, lo van a detener, nomás para pegarle un calambre. Yo sé que ahorita debe de andar limpio y no nos va a decir nada. Pero tengo información de que anda metido en algo de veras grande. Y quiero ponerlo nervioso. Aunque decir verdad, el que debe de andar metido en todo esto es su jefe, el tal señor Fidel. Usted siempre ha estado muy seguro de que Fidel está en el negocio de las drogas desde hace mucho tiempo. Sí, lo acabo de confirmar. Un amigo que tengo en la DEA de Estados Unidos me pidió toda la información posible sobre Fidel. Y si los gringos lo andan investigando, es que ya van tras él. Lo malo de los gringos es que trabajan muy despacio. Ellos esperan hasta tener todas las pruebas para empezar a hacer arrestos. Sí, son lentos.
pero seguros. Bueno, ya saben, cuando salga lo arrestan y yo los iré a ver al cuarto de interrogaciones. Y no se olviden, cárguenle la mano. Quiero que sienta que estamos hablando en serio. ¿O le es leal a don Fidel hasta la muerte? Estoy seguro que sí sabe, y mucho. De cualquier manera, no podemos tenerlo detenido indefinidamente. Podría parecerse algún periodista o algún defensor de derechos humanos y empezaría a molestarnos. Suéltalo. Pero, señor, ¿podríamos consignarlo por posesión de arma? No. No, no tendría caso. Con una fianza, en pocas horas estaría libre. Lo que tenemos que hacer es agarrar algo grande, algo que haga ruido, que salga en los periódicos, para justificar por qué y para qué estamos en estos puestos. Y así callar la opinión pública y, sobre todo, a los periodistas extranjeros que nos están pegando duro. Están poniendo la imagen de nuestro país por los suelos. Hay que agarrar algo grande, Santoyo. Algo grande. Y no consignaciones por agarrar a alguien con una pistolita. ¿Entiendes? Sí, entiendo.